El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigas, 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigas rinde más que los demás. Cámaras de videovigilancia captan a delincuente ingresando a centro de meditación ubicado en la cuadra 8 del Jirón Leoncio Prado en la ciudad de Tarapoto. Se apoderó de un dron, una laptop y un televisor. Rompió una mampara para lograr su cometido. Un promedio de 100 estudiantes del primer grado de secundaria y docentes de la institución educativa particular José Carlos Mariátegui de ICA están varados en Tarapoto a consecuencia de la acumulación de vuelos con destino a la capital de la República. Hecho se produjo luego del trágico accidente donde fallecieron dos bomberos. Familia de bombero Ángel Torres, quien falleció en el accidente producido en el aeropuerto Jorge Chávez, viajó a Lima para acompañarlo. Padre del hombre de rojo dijo que hace una semana su hijo estaba dando instrucción en la base de los bomberos en Satipo y hace 5 días le llamó diciendo: papá, ya estoy de regreso. Nada más y nos despedimos. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigas, con los más altos estándares de calidad. Unigas rinde más que los demás.